Y hay quienes no paran, pero ya no solo por trabajo, sino por una causa solidaria. Vamos a hablar con, con una gente maravillosa, con el equipo de apoyo COVID-19 y con el promotor de esta idea, con Chris Driss Mohamed. Buenas tardes, Driss. Hola, buenas tardes, María. Eh, eh, pues bien, bien. ¿Y vosotros cómo, cómo lo lleváis? Porque eh, creo recordar que eh, prácticamente hablamos a, al inicio de esta revolución y llamo revolución con todas las consecuencias de solidaridad. Esta forma de cualquiera, en este caso algunas empresas, pero también muchísima gente de a pie está colaborando para... Para ayudar a quienes nada tienen y hablamos de, de productos esenciales a nivel de, de comida y de higiene, ¿cómo lo lleváis? Pues actualmente estamos viendo que las cosas se ha calmado un poco gracias a las diferentes organizaciones que se han puesto en movimiento. Estamos un poco más relajados. Es buena señal, ¿no? Muy buenísima, la sí. verdad. ¿A cuántas personas podéis estar ayudando y habéis ayudado? Nosotros tenemos una cuenta estimada de aproximadamente, eh, digamos, no vamos a decirlo en personas, no vamos a decirlo en familias, pero 100 sí llamadas, uh -huh. aproximadamente unas mil llamadas. Ahí engloba a personas que viven solas, familias monopare monoparentales uh -huh. o familias numerosas. O sea que en este caso tenemos que agradecer pues que los servicios sociales, las diferentes ONGs y las numerosísimas colaboraciones ciudadanas estén, estén funcionando y que haya un poquito de, de tranquilidad. Fíjate que, que me alegra muchísimo Dris, porque vosotros lo cogisteis porque no, no había remedio, ¿verdad? No había otro remedio. No, Uy, el... no, no. Tengo que pedirles no, disculpas porque tenía el WhatsApp el WhatsApp ahí y no es para mensajes en este caso porque no podemos estar en todo. Sí, discúlpame y he pedido perdón a, a todo el mundo porque le quitamos el sonido y hoy no le hemos quitado el sonido al número de WhatsApp. Bueno, no, pues. sí, sí, eh, estamos en lo que estamos o debemos estar en lo que en lo que estamos. Dris, hay una comunidad a la que tú perteneces que no es solamente sí. los solidarios del Covid-19, sino también por tu religión, por tu cultura, estáis viviendo el Ramadán, un Ramadán único desde el pasado día 24, porque claro, imagino que no podéis hacer los rezos. ¿Cómo lo estáis llevando? Sí, efectivamente, es un Ramadán atípico con, por el confinamiento, eh, es en las pre las pres son el no estar en, en grupo, el no rezar en grupo, el no ir a las mezquitas para no propagar el, el virus. Y estamos organizándonos, desde el comienzo de Ramadán, estamos organizándonos con el Centro Cultural Islámico de Algeciras para repartir eh, raciones de jarera con pesquilla y dátiles a las familias más necesitadas. <laughs> rezos pero un mes para la espiritualidad llevando llevando la consecuencia de, de, del ayuno eh, para mí que no soy practicante de la religión isma, islámica cuesta mucho trabajo o como uno se que se cría no y nace en esa cultura ya ya se tiene muy asumido y esto de lo contrario es un goce para el alma eh, a los más jóvenes les cuesta un poco más pero nosotros ya que estamos más o menos acostumbrados pues se nos hace un poco más fácil, más llevadero. Tampoco pensamos en, en, digamos, en el hambre que podríamos tener en cada momento, pero sí en intentar resolver las situaciones que van suce sucediéndose a lo largo del día. Oye, y la gente lo, lo entiende porque, fíjate, vivimos en una zona fronteriza donde la comunidad musulmana, pues, tiene un porcentaje altísimo de, de personas que, que, que la profesan. Eh, recuerdo una de las veces que te he entrevistado en las que tú nos comentabas que, sobre todo cuando hay que subirse la manga y arrimar el hombro, por ejemplo, en el caso de ser solidarios, no existen religiones ni, ni clases sociales. Pero en el caso de, de la religión y para la comunidad musulmana, ¿en algún momento habéis notado algún tipo de rechazo o de ignorancia y que por eso se os ataque? entendido bien la pregunta, ¿quién, quién nos ataca? ¿Quién no, que, si hay, rechaza, yo, quién? que si, hay, si hay otros sectores que no lo entienden y dicen, pues a mí esta religión no tiene nada que ver conmigo, y aquí tenemos un montón, más de 100 lenguas, más de 100 culturas distintas. Si sí. alguna vez habéis notado algo distinto o que se os trate de forma diferente. Bueno, si se me permite en este caso. Eh, hay un, una ley que se aprobó en 1992, uh -huh. firmada por el rey Don Juan Carlos I, en el cual en los lugares, digamos, colegios o lugares específicos, se tendría que, que atender a, a la demanda de la comida halal por uh -huh. parte de los usuarios. En este caso, en el pabellón de aquí de Algeciras, no se está cumpliendo esa norma. ¿Te refieres a, al son... pabellón sí. reconvertido en albergue? Sí. Ajá. Lo, hay diferentes comunidades, entre ellas nosotros, musulmanas, intentando paliar esa situación, pero no sabemos. A nosotros se nos ha negado en llevar eh, alimentos. Eh, se nos dio la palabra de que sí podríamos llevarlo cuando comenzara el Ramadán, pero ha habido un, una vuelta de, de cara que no nos la esperábamos y si no se nos permitía llevar, no se, no se nos permite, pero hay otras organizaciones que están intentando hacerles llegar a estas personas esas porciones de jarera, esas porciones de subequía, de dátiles, <laughs> lo mínimo, para que puedan digamos aparte de comer algo jalar, eh, afrontar el ramadán, perdón, afrontar el ramadán con más tranquilidad <laughs> Bueno, querido, eh, gracias por atendernos. Te, te envío un abrazo y nuestras más sinceras felicitaciones por todo lo que estáis haciendo eh, con estas medidas de confinamiento y sobre todo a las personas más afectadas. Y te quería desear, os quería desear un feliz ramadán, un abrazo fuerte. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de un todo que somos una sociedad pluricultural multicultural pero con eso tan traído y tan llevado a lo que hacemos tantas veces referencia la, la integración pues poquito a poco a ver si lo conseguimos no